Hi guys, we're gonna start right now in 2 minutes. Let's get ready. Good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening, teacher. Class. Hello, everyone. Good evening. Good evening. Nice good to see you all. Teacher. Right. We're going to start with our class for today. Right. And well, we will continue working with our different activities, right, that we do every day. Just give me 1 second. I will turn off this other computer, right? Vamos a comenzar por pasar asistencia. Recuérdense poner su nombre completo. No le va a valer la asistencia. One second, estamos cargando acá. Por la lluvia está un poquito renuente la computadora, ¿ok? Pero vamos a lograrlo. Ok, aquí tenemos Brenda Yamilet Estrada Torres. I'm here. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Okay. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Edwin Leonel. No está. Ok. Francisco Humberto Maya Miranda. Tampoco. Ok. Gabriela María Velázquez Zacarías. Gabriela María. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Gerardo Antonio.
Presente. Okay. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martir Molina. Presente. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Carla Susana, ok. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Miriam Arely Romero Luma. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente, dicha. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Ok. Just as a friendly reminder, como un recordatorio, también recuérdense que cuando decimos la asistencia a clases, no solamente es que la asistencia que me conecté 20 o 30 minutos y luego ya creemos que es la asistencia, ¿verdad? Si usted se conecta 30 minutos, 30 minutos le van a aparecer en INSAFOR, ¿okay? No le van a aparecer como que asistió a clases, ¿ok? Si usted se conecta por 50 minutos, entonces no le van a aparecer la asistencia completa, le va a aparecer una asistencia de 50 minutos, ¿ok? Al final, usted debe tener el 100% de sus clases, por lo cual, si usted se conecta 50 minutos, eso le va a afectar. ¿Okay? Solamente les hago un recordatorio, porque he visto que varios a veces se conectan un ratito y luego se van y ya no se conectaron, solo se conectan cuando hay asistencia y luego se van. Entonces, eso no sirve absolutamente de nada, porque al final, ustedes deberían de estar conectados 120 minutos de clase todos los días. 120 minutos que son 2 horas. ¿Verdad? Hay muchos que se conectan 1 minuto, 2 minutos, tal, eso es normal, ¿verdad? Pero ya cuando se ve que solamente se conecta alguien por 30 minutos o 50 minutos, ya es totalmente distinto. ¿Ok? Pues vamos a estar trabajando con eso, por favor. Pongámonos las pilas también con eso. We will continue here, right, with our class number 8. Vemos acá con nuestra clase número 8. Our class number 8 is daily routines, activities, practice. Okay? So it means that today we're going to practice the simple present. Eso es lo que vamos a hacer este día. Right? To practice the simple present. Yesterday, we practiced this conversation. Do you remember? Do you remember this conversation? Yes. Between Janice yes, and Cindy? Very well. Yes. You also answer and you gave information about Katie's daily routine. Okay. You gave information about her and you invented other activities, correct? Now, today we're going to continue here with your activities. Vamos a seguir con sus actividades, right? You're going to try with your routine in one of your classmates' routine. But first, you are going to do your routine, okay? Primero, ustedes van a hacer su routine. Okay, eso es lo que vamos a trabajar. Para mientras ustedes trabajan, right? Veamos, yo sé que van a tener preguntas en cómo se escriben muchas cosas. Utilicemos el chat, right? Para preguntar las actividades y yo les voy ayudando. Okay. Solo voy a apagar, la cámara por 1 o 2 minutos, right, porque me voy a mover de locación. Pero aquí estoy. Es que empezó a llover y aquí donde estoy se oye muy fuerte la lluvia. Y me tengo que mover a otro lugar. ¿Me escucharon la lluvia? Yes. ¿Verdad? Yes, teacher. Okay, dame 2 minutos mientras ustedes hacen sus actividades. Y yo, Cristina.
Hello. Okay, I am back. Did you finish with your routines? ¿Terminaron con sus rutinas? Yes, teacher. Yes, okay. Yes, teacher. Por cada día de la semana, yeah. Así como las de Katie. Así como las de Katie. Veamos Brenda. ¿Qué tiene Brenda? Okay, for Monday, I get up at 4 a.m. I go to the gym, I take a shower, I go to my work at 7, how do you say 30? 30, at 7:30. At 7:30 a.m. And I go to the gym for 5 p.m. and I study English at 8 p.m. Okay, very good. Thank you so much. You see, very easy. What else do you have? Let's see, Santos. Hi, teacher. Okay, what are your activities? ¿Cuáles son sus actividades? Monday, I check the agenda. I check the agenda for the week. Tuesday, archivo last weekend, documentation. Okay, documentation. Documentation. Wednesday, check este documentation the week. Okay. You check weekly, okay, weekly documentation. Mm-hmm. Thank you. Tuesday, I schedule meeting, agenda reuniones, Tuesdays. Okay, very good. Escríbalos en el chat, Santos, y yo se los voy a ir arreglando para que ya los vayamos utilizando de forma correcta. Veamos, Miss Katia Carolina, what do you have? Okay, en un momento, Katia. Ahora, veamos con la pregunta de Teresa. Es muy importante que sepamos esto todo. Veamos el chat. Okay, dice Teresa que cómo se dice página de comprasal. Okay. Página de comprasal. ¿Qué pasa acá? Que comprasal es un nombre propio. ¿Sí? Los nombres propios en inglés no se cambian. Por ejemplo, Brenda es Brenda. ¿Sí? Super selectos es super selectos. ¿Sí? Va a ser lo mismo. Entonces, comprasal es un nombre propio, entonces lo vamos a mantener de la misma forma. ¿Sí? Lo vamos a tener de la misma forma. Entonces, okay. En este caso, right, lo que usted va a decir, Teresa, es I check. Es una página web, ¿verdad? Yes. Ok. I check comprasal con mayúscula porque es un nombre propio
compras al web page, right? Web page to check o to usted Karen, ¿qué hace con la página? ¿Revisa la página? Yes, revisar la página para ver si hay proyectos a los que nosotros nos dedicamos, en este caso de aires acondicionados. Ok, perfect. So in this case, you're going to say here, I check Comprasal webpage to verify available projects. Available son proyectos disponibles. Available projects. Available disponibles. Mira acá. I check Comprasal webpage to verify available projects. Okay. Es como que dijéramos, okay, Facebook. Facebook es Facebook en todo el mundo. No importa el idioma. Right? It's exactly the same. Entonces sería lo mismo. Gracias, Teresa, por su pregunta. Gracias. Thank you. Thank you. Y thank disculpas por el momento. No tengo luz. Miren. No me miro. No tengo luz, por eso tengo apagada la cámara. Aunque sí, creo que sí la voy a dejar. Me miro algo. Okay. Now, let's continue with Katia. Katia was going to tell us her information. Let's go, Katia. Okay, I wake up early in the morning. I prepare my breakfast at 6 a.m. I go to the to my work at 7 a.m. And I go to the gym after my work. Okay. I go to the gym after my work. Okay, very well. Let's continue with Miriam Arely. What are your examples, Miriam? Perdón, Lick. What are your examples? What are your daily activities? Install library. Okay, I installed the library. Repeat, I installed the library. Repita conmigo. I installed the library. I installed the library. No se dice, library, se dice library. Library. Thank you so much. ¿Qué más hace? Formar a los bibliotecarios, pero no sé cómo. Ok, ¿en qué los forma? En cómo clasificar libros. Ok, you give workshops. Ok, usted va a decir acá, I give workshops. Perdón. Talleres, ¿verdad? ¿Sí? Okay, very good. I give workshops to librarians. Ahí está en el chat. Cópielo. Okay. Cópielo. Very good. And Aide, what do you have, Aide? Monday, I go to the gym. Tuesday, I send and check email. Wednesday, I play soccer. Thursday, I run in the street. Friday, I prepare report. Saturday, I visit my mother. And Sunday, I go to see the movies with my family. Okay, very good. Excellent idea. Just one word, solo una palabrita que vamos a repasar. Run. 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 Exactly. Run. Beautiful. Thank you. I run in the street. I run in the street. Okay. Thank you. Perfect. You're welcome. De todo lo demás está bien. Now, we'll continue here. We have all the activities. ¿Tengo algún voluntario que quiera compartir sus actividades? Yes. Okay. I finish. Good. I don't know if correct, but Akiva, I have a Monday, I have my niece study for the morning.
Tuesday, I go to the gym in the morning. Wednesday, I cook food for my grandmother at lunch. Thursday, I have English class at night. Friday, I go out with my friends at night. Saturday, I watch movies in the afternoon. Sunday, I try to practice English with my boss in the afternoon. Okay, perfect. Now, I just want to have one question. Do you cut or cook? Cocina o corta? Okay, cook. Cook. Okay, cook. Cook. I cook food for my mother, you said, right? Grandmother, yes. Okay, I cook food for my mother. Okay, very well. Right? Juana says, I go to work at 7 a.m. Thank you, Gerardo. You have your good examples. I have general meetings. I answer emails. I go to the bank. I prepare invoices. I teach online classes. Usted enseña clases online. Ve que es difícil. I go to college. Okay. I go to college. Right. Recuérdense, college significa universidad. Okay. College es universidad. Very good. Now we continue. Seguimos acá. Right. Veamos. Santos. Lea lo suyo, Santos. Quiero ver. Your pronunciation. Monday, I shake the agenda for the week. Tuesday, archive last weekend's documentation. Mm-hmm. Wednesday, I schedule meeting. Thursday, check the documentation. That is order. Mm-hmm. Friday, check the emails. Saturday, I while with meet family. Sunday, I play soccer. Okay, very good. Very good. We just need to check a lot of spelling. Tenemos que verificar cómo se escriben las palabras. Y ya se lo voy a arreglar acá. Okay, thank you, Santos. Thank you very much. Ahora, seguimos. The next activity, in the next activity says the following. Create and practice a conversation with a new classmate using your own names and information in the guide. You would use the verb be. You would use the simple present, affirmatives, negatives, questions, everything, right? Questions and answers. That's what you're going to do in this moment. Prácticamente van a hacer una conversación, right? En la que van a utilizar un poquito de todo lo que han aprendido. Okay? Now, this conversation is actually very good. Esta está bastante buena porque incluye varias cosas, right? El verbo to be, incluye varias actividades. Right, activities that you do every day, right? It includes them. So you can use them as well, right? Pueden utilizarlas sin ningún problema. Ahora, vamos a hacer esta conversación. We're going to do this conversation, right? In groups, right? Veamos cuántas personas hay. Participantes. Hay 16, okay. Vamos a trabajar en parejas para que hagan su conversación. Probablemente salga un equipo de tres y ahí todos los demás en parejas. Right? We're going to start with our conversation. ¿Se entiende qué vamos a hacer? Yes. Yes? Okay, perfect. Thank you so much. Si alguien tiene una duda, dígame ahorita. ¿No? Okay. Only conversation. Only a conversation. Y la van a practicar, ¿verdad? La van a practicar. Put the information, please. Okay. Give me a moment. ¿Oí sí? ¿La ve? Yes. Okay, perfect. I take a picture. Okay, perfect. Thank you so much. ¿Ya tomaron todos notas? Yes, teacher. Okay, we will continue here. Disculpen si va un poco atrás. ¿En parejas o en grupos de tres? Veamos, grupos de tres mejor, ¿verdad? Más personas. Karen, veamos. No, ya sé, aquí lo vamos a hacer.
Okay, let's go. Vamos en parejas. Vámonos. Jair. Jair. I'm Grammy. Do you have questions, Carla and Aide? No, for the moment. No, for a, okay. No, teacher. Thank you. Hello, Carla. Hello. Hey. ¿Cómo que se pronuncia? The new secretary here. The new secretary here. Schedule is very tight. Schedule is very tight. Okay. Repetimos. Okay. Now to start. Do you have questions? For the vocabulary, we forgot to... Sí. Le voy a agregar acá el vocabulario de señor Schedule. Santos. Schedule. Okay. Schedule. Voy a repetirlo de nuevo, pongan atención. Schedule. Thank you. Schedule. Ay, aquí estoy cambiándole, señor Santos, sus actividades. Okay. Recuérdese practicar los días de la semana también. Right. In this activity. No, Santos. Yeah. Porque él dice Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay. Practica los días de la semana. Mm. ¿Quién es Abigail Vázquez? No sé quién es Abigail Vázquez. Vamos a ir a ver. Monday. Tuesday. Wednesday. Tuesday. Friday. Saturday. Sunday. Ok. ¿Y ahora empezas tú? My name is Teresa. Y luego le pregunto de sus actividades. Sí, podría preguntarme. Tell me about your occupation. Uh-huh. Tell me about... Tell me. Escríbanlo en el chat. Escríbanlo en el chat, si no, no van a terminar nunca.
Vaya, este, se lo voy a mandar, me voy a meter desde la compu a la conversación y se lo voy a mandar. Haga se lo algo. Voy a mandar para... Mire, haga algo, Gerardo. Comparte ¿sí? su pantalla así como comparto yo. Es que lo que pasa es que lo estoy desde el celular y el trabajo lo estoy haciendo desde la compu. Pero si quieres se lo pongo así para que lo vaya anotando. No se mira. No se mira, pero... Ahí sí fallamos. Okay, sí, sino... es que... Bueno, si no, se lo voy a mandar con una foto por el chat. Ah, okay. Ah, sí, por el chat de WhatsApp. Sí. Uh-huh. Voy con otro grupo, chicos. Vale. Nos vemos. ¿Cuál es su número? Se lo voy a mandar por el WhatsApp. 73-44. 73-44. 30-48. ¿Verdad que habemos tres? No sé, pero ¿quién? ¿Sí? Es que no sé si habemos. Ay, sí, está la compañera. Sí, no la había visto, perdón, Miriam. Pero no, es que no aparecía en la pantalla. Ajá, hasta ahorita. Que me movieron de grupo, entonces. Ah, bueno. Vamos a iniciar en el otro. Good morning, how are you? ¿Cómo le agregamos ¿Cómo? La tercera persona? Entonces sería entonces yo le digo, ay, no sé. Ahí se lo mandé. Sí, sí. Solo lo que podemos hacer, lo que podemos hacer es que usted en lugar de Teresa lo ponga como usted, Miriam. Y así hacemos conversaciones cabales de los tres. No sé si me entiende. ¿Cómo? En lugar de Teresa, ponga su nombre y pone su ocupación. Para que así sea su conversación conmigo y si se preguntan, solo le cambian lo que hacen. Por ejemplo, aquí donde dice, good morning, how are you? Yo le pregunto a Esteban. Y usted, I'm fine. And you? Y ahí usted, fine. What is your name? Solo le cambia el nombre de Teresa a su nombre, Miriam. Sí, de acuerdo. Pero, solo que... En el saludo igual la podría incluir. Podríamos hacer good evening. Good evening, Gerardo. En Teresa. No, porque yo estoy saludándolos a ustedes. Sí, ¿verdad? En ¿cómo se llama la compañera? Miriam, ¿verdad? Miriam, how are you? Pero ya no sería solo con uno, ¿verdad? No, sería con dos. Tendría que ser de tercera persona también. Por eso le decía de que el lugar... ¿Cuál es su número? Le voy a enviar la conversación. Lo anota y le cambia solo el nombre de Teresa. Y si nos toca practicar, podríamos hacerlo con cualquiera de nosotros. Ajá, exacto, con la información propia de cada uno. Yes, sí, sí, me parece bien. Entonces envíame la información, compa. Vaya, ahorita se la envío. ¿Cuál es su número? 6315-1458. Vaya. 1458. Vaya, se lo voy a mandar. Y con lo que vayamos escribiendo, solo lo vamos cambiando. Sustituyendo, ajá. Sustituyendo por esa información de cada uno. Sí, sí. De acuerdo, está. Yo creo que es in. In. Sí. Entonces, I study in the UDB. Universidad Don Bosco. Do you difficult
Entonces no sería English is difficult for you. Casi no le escucho. Es la lluvia. Sí. Teacher, Juan Cuecio, para ajá, poner, para preguntar si se nos dificulta el idioma inglés, sería do you difficult English? O English is difficult. Ajá, o English difficult. Is English difficult for you? Exacto, Cristela. Is English difficult for you? Ah, pero no podríamos do you. No. ¿Para hacer pregunta? No. Ah, ok. Porque está preguntando si es. Y eso no es una rutina. Recuérdese que si no es rutina, no es un hábito diario, no va a utilizar el simple present. ¿Te recordamos para qué es el simple present, Karen? El sí. Ya tenemos usos específicos para el simple present. Entonces, si no son esos usos en específico, entonces no los vamos a utilizar así. ¿Cuáles son los usos del simple present, Karen? Ah, ya mucho. ¿Cuáles son? Porque no los vamos a usar en todo momento. Eso tenemos que estar bien claro. El simple present no se utiliza en todo momento. El simple present tiene usos específicos que se los di al momento de explicar la clase. ¿Para oraciones? Para oraciones, sí. Sí, todos los tiempos verbales nos sirven para hacer oraciones. Pero cada tiempo verbal tiene su uso. O sea, cuando aprendemos inglés, usualmente nos enseñan actividades diarias, para rutinas. Ok, ajá, actividades diarias, para rutinas, ¿para qué más? Ay, no sé cómo pronuncia, schedule. Schedules, ajá. Future schedule activities. Schedule activities, ok. Very good, entonces si usted dice, ¿se te dificulta el inglés? Eso no es una, ¿cómo se dice? No es una rutina. ¿Se te dificulta el inglés? No, es un estado. Y para estado utilizamos el verbo to be. Ok, teacher. Ok, muy bien. Repases. You're welcome. Nos vemos. ¿Necesita más tiempo? ¿Ya terminaron? No, todavía no. Ok. Silvia la va a estar oyendo porque creo que se le desconectó a ella la llamada. Silvia nos escucha. Hola, sí. A la que me tocó no hablaba nada. No hablaba nada. Okay, no, entonces me salí, tal vez pensé que era mi internet o algo, pero igual no. Ah, ok. Me volví a conectar. Entonces, aquí van a estar ellas para trabajar. Puedes repasar con ellas la conversación. Yo creo que ya la hicieron, ¿verdad? Ya la tenemos un poquito avanzada. Ah, ok, ok. Entonces trabajen con Silvia. Si pueden, incluirla y si no la practican con ella. Que ella les vaya ayudando. Ok. Sí, da momento. Hola, Silvia. Hola. Va, nosotros las hemos hecho así. Good night, Cristela. Yo creo que aquí, aquí podemos incluso agregarle unas preguntas para que vaya el auxiliar. Are you work? Are you working? ¿Qué quiere preguntar? No, digamos, vaya, después de preguntarle lo que hace, no sé si está bien, teacher, tell me what do you do in the week. Ok. Tell me, what do you do in the week? Ajá, muy bien. Ahí yo le digo los días que hago cada día y le pregunto, and you? What do you do? Ahí me dice, ahí me dice ella y ahí yo le puedo responder, your schedule is very tight. Okay,
¿verdad? Exacto. Y aquí le podemos agregar también alguna otra pregunta, me imagino, como do you have brothers o do you have, quiero ver, do you have brothers? Sí, podría ser, no sé qué opinan ustedes. Sí, está bien, muy bien. Teresa me va a decir aquí los días y aquí le voy a generar yo una pregunta tipo learning studying. Your kids are studying English. Ay, cosita. Abigail Vázquez. Hola, Abigail Vázquez. Hola, buenas noches. Hola. In my house. ¿Usted es Pamela? Sí, be ready. Ok. Va a estar leyendo ahorita para que esté trabajando con sus compañeros, ¿ok? Ok, gracias. Thank you. Hola. Hola, Abigail. How are you? Hola, Lick. Hola, Inge. Buenas noches. Hey, Abigail, tú eres del instituto. Hola. Ay, sí. No te veía. Yo no te reconocía. Yo decía, me parecía conocido tu nombre. Va a estar de oyente ahorita con usted, Aide, y con Carla, ¿ok? Ok. Creo okay. Que ya van adelantadas, ¿verdad? Con la conversación. Sí, ya conversamos bastante. Vaya, por favor, sigan trabajando porque tengo varios equipos que están a la mitad todavía. Ok, yeah, very chance. Good. Es que okay. Erré en ponerla juntas a ustedes dos. Pero pues okay. Usted y alguien más. Y a Carla okay. Y a alguien más. Vamos a estar aquí, ¿ok? Digo, aquí es la orden. Ok. Thank you. Abigail. Pero no te pregunté. De hello, what's your name? Yo dije, hi, my name is Katia. Y tenía que preguntar. What is your name? Y en vez de nice to meet you, me dices, my name is Diana. Y podemos dejar nice to meet you para el final. Para el final, va. Vaya de ahí. Vaya, yo respondí el último, va. Y me dices, nice to meet you. Solo lo cambiamos para abajo. Y yo te digo, nice to meet you too. Ok. Ahí estoy. Ahí está. So, what's your name? Practicamos. Ajá. Bye. Hi, my name is Katia. And what's your name? My name is Diane. De ahí sigo yo. Sí, siempre van a preguntar. Porque aquí no. Sí. My name is Diana. Are you a secretary? Are you a secretary? No, I'm not. Are you a teacher? Yes, I am. What's your phone number? My phone number is 7. I study in the UDB. Really? Hi, espere. Es que no, yo creo que no nos escucha. Nos escucha, hola. Francisco. Hola. Hola, buenas noches.
Francisco, ¿va a estar de oyente? Ah, ¿está ok. Bien? Entonces, si gusta, empezamos, Marina. Va. Va. Hello, Marina. How are you? Hello, Vero. I'm fine. And you? Very well. What's your middle name? My middle name is Vanessa. What's your last name, Veronica? My last name is Martinez. And are you a supervisor? No, I am not. I am business administration. Are you a student? Yes, I am. What activity do you do in your workplace? Check email. I write the report for the week and others. Where do you study? I study in the UDB, Universidad Don Bosco. Really? I also study there. Nice to meet you, Marina. Nice to meet you too. Teacher? Nice to meet you. I finish. You finish, okay. Ya terminaron, yo creo que hay unos que están a la mitad, pero ya pasó bastante tiempo, así que nos vamos a ir yendo. Ok. Permítame, solo estoy escribiendo aquí a un estudiantito que puso que se fue la energía. Para ver si se puede conectar con datos. Ok, ya le escribimos. Qué feo está la noche con este internet. Francisco, conéctese a las 8. Esos minutos le van a hacer falta. Sí, teacher, es que el problema es que yo estoy en proceso de tesis y se me hace bien difícil como poder contratar con los horarios. Yo también estoy en proceso de tesis. Así, yo me conecto a las 8. Estoy tratando de hacer el esfuerzo, teacher, en serio. A las 8. Conéctese. Si no le hace falta los minutos, no le dé risa. Se está riendo, no se está riendo. Es que usted se ríe. Porque yo también estuve en tesis y me conectaba a las 8. Que cuesta, pero estamos tratando, estamos tratando. Sí, ni a la hora de la clase, no importa. Ok, vámonos, vámonos, vámonos. Ya es hora. Vámonos, vámonos. Hello. How are we doing? Okay, we're going to listen to some of the conversations. Vamos a escuchar algunas de las conversaciones que ustedes han creado. Right? We're going to see here. Right? Some of them. Solo denme acá. Vamos a bajarle a la batería. Si no, nos vamos a quedar a media clase. Right? We're going to listen to you. We're going to listen to the people who finished first. In this case, it was Aide and Carla Susana. Carla? Okay, vamos Carla. A empezar con ustedes, Aide y Carla. Are you ready, Carla? Carla? Tiene el micrófono. It's raining in my house. I don't listen. Ah, okay. Pero la escuchamos bien. Entonces, vamos a ver, tal vez se calma otro ratito. ¿Qué dijo, Carla? I don't hear you. Okay. Entonces, esperemos un momento, Aide.
Vamos a seguir okay. con Brenda, Brenda y Santos. Okay, teacher. Are you ready, Brenda? Yes, comienza. You. Good morning, Brenda. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Mateo is very busy. Really? Who is Mateo? The new student. He's scheduled very tight. On Monday, he prepared the report, and later he sent the different emails to the bookkeeper. And when does he do the other days? On Wednesday, he makes the presentation, and on Friday, he doesn't go to the work. Okay, you finish? Finished. Excellent, very good. Give them an applause, very good. Thank you so much. Right. Thank you. And now let's listen to Gerardo. Gerardo, you work with Teresa and... Miriam. Teresa and Miriam. Mm-hmm. Vamos, vamos, chicos. Okay. Hello. Good evening, Gerardo. Good evening, how are you? I'm fine, and you? I'm fine. What's your name? My name is Gerardo, and you? My name is Teresa. Tell me, what do you do in the week? My schedule in the week is Monday, I have my nice study for the morning. Tuesday, I go to the gym in the morning. Wednesday, I cook food for my grandmother at lunch. Thursday, I have English class at night. Friday, I go out with my friends at night. Saturday, I watch movie in the afternoon. Sunday, I try to practice English with my boss in the afternoon. And you? What is your schedule? On Monday, I check an email and write the report about the production. Wednesday, I check an email and supervise the activities. Wednesday, I check an email and I read the report. Friday, I check an email. Saturday, I check an email as supervisor of the product. Sunday, I supervisor the product and supervisor the customer. Schedule. Oh, your schedule is very tight. Do you have brothers? Yes, I have. And you? Yes, I have two brothers. They live in the United States. Oh, very good. Nice to meet you. Nice to meet you too. See you tomorrow. You finish? Yes, I finished. Yes? Okay, very good. Nice to meet you. See you tomorrow. Very good. Thank you for your conversation. Marina, I see you want to practice. ¿Quieres practicar ahorita, Marina? Vamos a ver. Yes, teacher.
with Verónica. Mi Marina and Verónica, okay. Verónica, where are you? Oh, ahí está. Verónica. Okay. Hello, Marina. How are you? Hello, Verónica. I'm fine. And you? Very well. What's your middle name? My middle name is Vanessa. What's your last name, Verónica? My last name is Martinez. And are you a supervisor? No, I am not. I am business administration. Are you a student? Yes, I am. What activity do you do in your workplace? I check email, I write the report for the week, and others. Where do you study, Verónica? I study in the UDB. Really? I also study there. Nice to meet you, Marina. Nice to meet you too. Finish, okay. Very good. Thank you so much. That was a nice conversation. Thank you. Great. Give them an applause. Very good. Very good. Now, we're going to listen to Katia. Katia, you were working with Diana, right? Diana. Okay. Hello. What's your name? Hi, my name is Katia. And what's your name? My name is Marcela. Pardon, are you a secretary? No, I'm not. Are you a teacher? Yes, I am. What's your phone number? My phone number is 7722-1100. What is your hobby? My hobby is sim. And your hobby? My hobby is listen to music. What do you on Monday? On Monday, I go to my work early in the morning. What do you do on weekends? On weekends are my day. I spend time with my family and pet. What is pet's name? His name is Lucky. What's your pet's name? My pet's name is Bagheera. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very well. Thank you so much. Right, I'll give you an applause. Very good. Now we just need to practice, Diana, more the pronunciation, okay? What is your name? What is your pet's name? Right? Repeat with me. What is your pet's name? What is your pet's name? Pet's name. Exactly. Very good. What is your pet's name? Thank you. Now, let's go ahead and continue. ¿Alguien más? ¿Qué nos hacía falta? Susana, ya puede, ya escucha. ¿Hoy sí? Hoy sí, ok. Aide, ¿ya está lista Susana? Solo le miro los dedos, Aide. I think, what is your name? Aide tiene apagado el micrófono. Carla, start again, please. Ella le está hablando, sí. Van a comenzar de nuevo. Okay. What is your name? My name is Aide Santos. And what is your last name, Carla? My last name?
Is Susana. Okay. How about your day? In my day, very busy. I work all day. I check my computer and I have report. I have prepared the report and other things. Where do you work? I work in Solinar Food World. And you? Where do you work? I work in a Instituto de Veteranos y Excombatientes. Oh, really? Yes, I have to say you that I love my work. Every day I try to be happy and make different kinds of sport and eat very healthy. What is your occupation? I sell person and marketing. Okay, do you have a cat? Carla, do you have a cat? What? Do you have a cat? Yes, one cat and my baby. What is cat name? Her name is Magu. It's very cute. Very good. Nice to meet you, Carla. It's a pleasure. Nice to meet you too. Bye. Bye. Okay, very well. Give them an applause too. That was a nice conversation. Just Carla, when she asked you, what is your cat's name? Ella le preguntó cuál es el nombre de su gato. What is your cat's name? Y usted dijo, my name is Magoo. Entonces yo de ahora en adelante le voy a decir Magoo. No mentir. Yeah. Tiene que decir, its name is Magoo. Yeah, okay. Its name, su nombre del gatito. Right? Or si es su baby, como usted dijo, puede decir his name. Si es un niño, si es una niña gata, right? His name is Magoo o her name is Magoo. Okay? Mm-hmm. Very good. Thank you. Todos pasamos, ¿verdad? Solo nos quedamos los que llegamos un poquitito tarde y todos pasamos. Right? Vamos a ver, asistencia rapidito, chicos. Nosotros faltamos, teacher. ¿Quiénes faltan? Cristela, Silvia y Karen. ¿Qué? Ah. Pero con Marina. No podemos pasar. No, ok. Sí, pasemos. Juana, Cristela, Karen y Silvia. Vamos. Apague su micrófono, Gerardo, que lo escuchamos teclear. Muchas gracias. Empieza, Cristela. Sí. Good night, Karen. How are you? Fine. You are ready for English class today? Yes, it is very fine. The teacher explains very good. Very, very well. Well, and uses many examples. Is your English difficult? Yes, a little. Susana? Silvia? No, Silvia. Silvia, ¿va usted? Silvia Barrios. Ok, sigan ustedes dos, Karen y Juana.
Hi, a new classmate. My name is Silvia. Nice to meet you. Nice to meet you, Silvia. What's your occupation? Good night. Good night. Okay. Very good, very good. Thank you so much, right, for the practice. An applause for everyone. Thank you for your conversation. Esta vez ustedes solitos crearon su conversación. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Ustedes solitos. So, very good. ¿Tiene errores? Of course. Va a tener errores. Eso está clarísimo. Pero ustedes solitos ya fueron tratando de entender y darle coherencia como a las preguntas y las respuestas. Así que, muy bien, chicos. Les doy un aplauso desde acá. Right? Very good job. Right? Vamos a seguir. No va a ser la primera ni la última vez que vamos a crear conversaciones con lo que hemos aprendido. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir acá. Paso la asistencia rapidito. Brenda Yamilet Estrada Torres. I'm here. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Francisco Humberto Amaya Miranda. I'm here, teacher. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Present. Aide de la Paz Santos Vázquez. Present. Jair Adonis Martir Molina. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Present. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arely Romero Luna. Presente. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente, teacher. Silvia Lizeth Barrios Morales. Presente. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Okay. So now that we have finished, we're going to continue working here with more exercises. This exercise is on page 22nd of your book. Okay, look at it. It says here, complete the sentences with the verbs in parentheses. Está en la página 22. Of course, we are using simple present. Estamos utilizando el presente simple para esta actividad. Okay, so we're gonna look at this. It says, he, everything in the office. Marina, how would you answer the first one? He... ¿Cuál sería la respuesta en la primera? El verbo es order. Order. He order. Así lo dejo. No le hago ningún cambio al verbo. No. He order. Okay. What do we do when it is simple present, Marina? ¿Qué hacemos cuando es el simple present? ¿Qué vimos ayer en el simple present? ¿Qué pasa con los verbos? Add S. ¿Y a este verbo le tengo que agregar S o ES o IS? ¿Qué le tengo que agregar a ese verbo? Cuénteme, Marina. Agregar S. Ok, solo la S. Muy bien. Orders. ¿Por qué? Es tercera persona. Muy bien. Thank you so much. Es tercera persona. Es he. Si tenemos he, she, and it, es tercera persona. ¿Ok? Si dijera ahí Santos, también aplica porque Santos es un nombre de hombre. ¿Right? Se está refiriendo al masculino. Entonces decimos
Santos orders everything in the office. Y eso es cierto, eso lo escribió él. Eso lo escribió él, es cierto. Right? Anótelo, Santos, esa es su actividad. Esa es la actividad de Santos. Yes, teacher. Ok, terminemos los demás. No le pongan atención a los números porque ya vieron que están algo locos. Dice 131241, como que ese es código Morse. Quizá alguien estaba pidiendo ayuda cuando hicieron el libro. Did you finish? ¿Ya terminamos? Avísenme cuando termine. Díganme si tienen preguntas del vocabulario. Hay varias palabras que puede que sean nuevas para ustedes, chicos. I'm a question, teacher. Sí, dígame. In the sentences number three, I can using Helen doesn't call. Yep, it's simple present. Okay, thank That's you. That's correct. Pero ya no me digan las respuestas así enfrente de todos, porque si no, no tiene chiste. No, está bien. Doesn't call. I finished, teacher. Very good. Thank you. Finish. Excellent, Aide. Finish, teacher. Vamos, ya todos. Vamos a hacer varios ejercicios en este tiempo que nos queda pendiente. ¿Okay? Muchos de ellos van a ser individuales para que vayamos practicando. Ok, veamos acá el ejemplo, bueno, el de Helen. Lea su respuesta. ¿Ya terminamos o todavía le falta varios? ¿Qué me cuentan?
¿La mayoría ya terminó? I'm finished. Yes, ok. Veamos aquí. Entonces, Francisco, read number 3. Yes. Helen doesn't call the design department on weekend. Helen doesn't call the design department on weekends. Okay, very good. That answer is correct. Thank you, Francisco. Number 1 here, Karen Janet. I write a list with the things we need at 9 a.m. Okay. I write. Repeat. Write. Write. Okay. Now, we're going to read the sentence. Yo voy a leer la oración y luego usted la repite después de mí. Okay? Okay. I write a list with the things we need at 9 a.m. Repeat. I write a list with the things we need at 9 a.m. Very good. Thank you so much, Karen. Marina, number 2. Amy and Teresa. Marina? Perdón, no había puesto el micrófono. Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Okay, very good. Ask for the signatures every Friday. Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Repeat. Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Every Friday. Very good. Vamos a quitar esta E como que si no existieran, chicos. Esta segunda E, entonces vamos a decir every. 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 Hey, yes. Thank you, Marina. Now, what is the subject pronoun, Marina, for Amy and Teresa? They. Beautiful. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. They ask for the signatures every Friday. Let's continue, Dayana, number 4. She cleans her desk in the morning. She cleans her desk in the morning. Perfect, Dayana. Thank you so much. And the last one right here, it's for Juana Cristela. Juana Cristela. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Okay, very good. Doesn't keep a record of the merchandise he buys. Okay. Voy a leer la oración de nuevo. Pongamos atención todos, por favor. Right. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Repeat one. Juana, repeat. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Very good. Very good. Thank you so much. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de este ejercicio? ¿Algo que no le haya quedado claro? Yes, teacher. What is the meaning? Merchandise. Mercadería. Okay, thank you. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Solo Brenda? Okay. Teacher, yes? What's the meaning? Signature. Firmas. Firmas, okay. Firmas. Signature, sin S, es una firma.
Okay, and this is signatures. Uh-huh. Thank you very much. Okay, continuamos con el siguiente ejercicio, señoritos y señoritas. Right, we continue here with the next exercise. It's also related to the simple present. Todo lo que estamos viendo es simple present. Conversación, no, vamos a hacer este. Miren qué bonito. Here, I like this exercise. This is not from the book. This is an exercise I created for you. In this exercise, we have different daily activities, right? Tenemos un montón de actividades cotidianas, right? Actividades diarias, right? We have check email. La voy a leer para que veamos la pronunciación. Check email, drive a car, eat breakfast, exercise, get up early, go to school, have dinner late, play video games, see my friends, sleep late, talk on the phone, watch television, right? These are activities that we do every day, right? And we have the days of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, right? So what are we going to do? Look at this. It says, write something you do and something you don't do on each day. Use the phrases in the box or your own information. Pueden utilizar las frases que tenemos acá o su información, ¿ok? Por ejemplo, escribimos algo que yo hago, que siempre hago. I get up early on Mondays. I get up early on Mondays. Tengo aquí get up. I get up early on Mondays. Algo que no hago. I don't sleep late on Mondays. Right? Sleep late es que me quedo dormida esta tarde. No, it's not possible for me. Right? So I have two activities. One that I do and one that I do not do. Algo que hago y algo que no hago. Right? Cada día. Pueden utilizar el vocabulario. Perdón, me trabé. Pueden utilizar el vocabulario de la cajita aquí que les estoy mostrando o vocabulario que ustedes ya han creado anteriormente en las clases de lunes y martes. ¿Ok? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Todas las oraciones van con I. Give me one moment. Okay, did you finish? No. No? ¿Todavía no? ¿Ya casi? Tell me if you have questions. Si no han entendido la actividad, no hay problema. ¿Puedo volverles a explicar?
So tell me if you have questions, I can explain to you again. Yo les explico, no hay problema. ¿Por qué me está escribiendo en la pantalla? Diga ahí, no me manche la pantalla. No me manche la pantalla, diga ahí. Sálgase de ahí. Sálgase. Perdón, pero es que mi teléfono se trabó. Ok. Tell me if you have questions. Lo oigo bien calladitos. Teacher, I have a question. Go ahead. In, for example, eat breakfast. Mm-hmm. I'm used, well, it's correct. I eat my breakfast in midday. No, porque el desayuno se... midday. No, el desayuno se come en la mañana. En la mediodía ya no. En la mediodía ya es almuerzo. Así sean huevitos picados con frijolitos, es almuerzo. Ok. So you eat your breakfast. Usted desayuna, ya sea desde las, desde que se levanta hasta las 11:59. Right? De hecho, in the morning. In the morning. In the morning. De hecho, en Estados Unidos, chicos, si ustedes no desayunan temprano y ya van a desayunar tipo 10:30, 11, ya no se llama desayuno. Ya se llama brunch. ¿Por qué? Porque ya está un poquito tarde, entonces ellos le dicen de una manera más, digámoslo, sofisticada, right? Brunch, que es una combinación de las palabras breakfast y lunch, right? Brunch. Así que si ustedes los veo por ahí en el Denny's, allá en la zona rosa, desayunando a las 11, oh, you are having brunch. Right. O lo veo comiendo pupusas ahí conmigo de chicharrón a las 11. You're having brunch. Están desayunando y almorzando. Right? Brunch. Teacher, on snacks is only... Snacks es a cualquier hora. Los snacks son entre comidas. How do you say snacks? Entre comida. Between meals. Between meals. Aquí se lo estoy escribiendo. Solo déjeme que esa computadora, como no tiene batería, ya se puso loca. Between meals. Thank you, teacher. You're welcome. Ok, ¿los demás? ¿Ya terminamos? ¿Cómo vamos? Finish, teacher. Finish.
Excellent. Okay, veamos algunos ejemplos. Let's start with Juana Cristela. What do you have for Monday and Tuesday? Monday, I go to work at 7 a.m. I don't get up at 9 a.m. Okay. A.m. Very good. And on Tuesday, Eusela? Euseda? Tuesday, I have a general meeting. I will not play. Will, ¿por qué estamos usando will, Cristela? Si estamos utilizando simple present para actividades diarias. Entonces sería I don't play, not play. I don't play, ¿ok? I don't play what? ¿Qué es lo que no juega? I don't play what? No sé, fútbol. Ok, I don't. Soccer. Soccer. I don't play soccer, ok. Muy bien, I don't play soccer. ¿Y la positiva? I have a general meeting. I have a general meeting. Okay, very good. I have a general meeting. Thank you, Seda. Now, let's see here. Miss Brenda Yamilet, what do you have? And get ready after that, Veronica. Después de Brenda. Okay, teacher. I go to school on Tuesday. I don't see my friend. Oh, okay. On Tuesday. And Tuesday. Thank you, Brenda. Veronica, what do you have? But tell me, Veronica, about Wednesday and Thursday. Okay. I eat breakfast every day at 7 a.m. I don't eat. Teacher, es que yo solo había hecho la de... Lea lo que tiene. No se preocupe. No se preocupe. I drive a car on weekends. Okay. That would be Wednesday and Thursday, right? Yes. Okay, perfect. ¿Y qué tiene para weekend? I have dinner late. And I check email in the morning. I check email in the morning. Mm-hmm. Okay, I check email in the morning. Very good, thank you, Veronica. Ahora escriba las que le hace falta. Okay, no se preocupe. Ahora hágalas. Katia Carolina, ¿qué tiene? Sueño. También, okay. Mm-hmm. What day? Tell me Friday and Saturday. Okay. I sleep late on Friday. I don't talk on the phone on Friday. I eat breakfast on Saturdays. I don't sleep late on Saturdays. Okay. I do not sleep late on Saturdays. Thank you. And choose the last person. Usted escoja la última persona. Katia, vamos a ver para esa actividad. Mm.
Juana Cristela. No, ya pasó Juana Cristela. ¿Escoja alguien más? Gerardo. Gerardo. Vamos, Gerardo. Fíjese que yo usé otro verbo, no sé si está bien, pero I wake up later. Sunday, I wake up later. Sunday, I don't wake up later. Late. Sí, porque later es más tarde. Es después. Más tarde, ¿verdad? Ajá. Okay. Very good. ¿Y cuál es otro? Dégame el de lunes. El de lunes. Monday, I have dinner late. I don't dinner on Monday. Okay. I have dinner late. Sí, I have dinner late. I don't have dinner on Monday. Okay, entonces la misma positiva la hizo negativa. Sí. Okay, perfecto. Ahora haga otra actividad que usted no haga, aparte de comer. Por ejemplo, mire el ejemplo que tenemos acá. I get up early. I do not sleep late. Son dos actividades distintas. Pero negativa que yo no haga. Algo que usted no haga. Por ejemplo, Euseda dijo que ella no jugaba soccer. No jugaba fútbol. I don't play Monday. I don't play on my PS4. Okay, very good. On my PlayStation. On my PlayStation 4. PlayStation 4, exactly. Very good. ¿Tenemos algún voluntario antes de seguir con las otras actividades? ¿Tenemos muchos ejercicios? Karen, ok, Karen nos va a compartir sus ejemplos. Escribe, yes, díganos, usted escoja los días. Thursday. I go to school on Thursday. I don't drive a car on Thursday. Yes, teacher? Ok, yes. And Sunday. I sleep late on Sundays. I don't get up early on Sunday. Okay, I do not get up early on Sundays. Finished, teacher. Very good, thank you so much. Now we're gonna continue here, right, with another activity. Seguimos con la siguiente actividad. Recuérdense, estas son actividades que todos hemos hecho. Todos hemos hecho alguna de estas actividades en algún momento. Así que anótenlas, ¿okay? Porque les van a servir. Todos hemos hecho por lo menos una vez en la vida una de esas actividades. Right? Now, let's continue. We go with this. It says here in this exercise, select the correct form of the verb to complete each sentence. ¿Okay? Van a seleccionar la forma correcta del verbo en todas las oraciones. Tenemos dos opciones de verbo. Van a analizar el sujeto para decidir ¿cuál es la opción correcta? Esto está súper fácil. Súper fácil. Right? Por ejemplo, el primero dice, Dr. Moffat loves his job. Dr. Moffat loves his job. Right? So in this case, we choose loves because it is something that he does. Right? It's an activity that happens every day. We use simple present. Vamos a hacer lo mismo con los demás. Todos los ejercicios los estamos haciendo individuales porque necesito saber qué conoce cada uno de ustedes. Y ustedes mismos necesitan saber también qué conozco de esto. Right? You need to know. Tell me if you have questions about vocabulary, something that maybe you have not seen.
Right, and you want to know? Teacher, I have a question. Yes. What is the say ants? He studies ants. Ants son hormigas. Ants. Hormigas. Yes. He studies ants. Ants, hormigas. Thank you, teacher. You're welcome. Teacher, I have other question. Go ahead. When I using a salesperson, me refiero a she, a ella. A salesperson, it can be he or she. She. Puede ser ambos. Puede ser he o puede ser she. Okay. Usted decide. Mm-hmm. Another question? Teacher, I have a question. Go ahead. For sentences number three, mm-hmm. A salesperson sells production for a company. Products, uh-huh. Products. Is for he or she. Es lo que le acaba de decir a Francisco, que él va a decidir si es he or she. Puede ser cualquiera, ¿sí? Ok, no, no, mi pregunta es que para mí es como en singular, pero al final... Salesperson. Salesperson es singular, sí. A salesperson. A, una. Ajá, entonces no tendría que llevar ese. ¿Por qué no? Si es singular. Es third person. Es third person singular. Los plurales son los que no llevan verbos. Los sujetos plurales y primeras personas. I, you, no llevan. Okay. Luego, we, they, uh-huh. And you, no llevan tampoco. Okay. Solamente he, she, and it. Okay. Thank you, Brenda. Thank you, Aide. Teacher, I have another question. Okay, Francisco. A partir de la cuarta cobra $5. Mentira. Lo bueno es que es la cuarta. Tell me. Ajá. You and Anita. Ajá. Bueno, ahí sí estaría hablando en terceras personas. No. No. We have two people there. They. Sería you. You de plural, ¿se acuerdan que vimos you singular y you plural? You and Anita, ustedes. Es como tú y Anita. Exactly. So it's not singular, it's plural. It's plural.
You plural. ¿Ya casi terminamos? I finished, teacher. Ok, solo Brenda terminó, ¿los demás? Para ir viendo las respuestas. Finish, teacher. I'm ready, teacher. Ok, perfect. Number two, hagamos esto juntos. Vamos. Number two. What's the answer? Number two. Studies. Studies. Está, permítame, ¿qué gruesa salió esa línea? Okay. He studies. Ok, number three. A sales person sells. Sales. 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 Very good. Number four. You and Anita work. 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 Work, work, work. Ajá, number five. Nurses help people. Help. Help people. Very good. Number six. We write science book. We write. Exactly. Write. We write. Number seven. Our office closed. Closed. Okay. Look at this. Y le voy a preguntar a todos. How many, cuántas, how many offices are we talking about? ¿De cuántas oficinas estamos hablando? One. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Closes. Ok. Y si yo quiero cambiar our office para un subject pronoun, ¿cuál utilizaría? You. He, she, or it? It. It. Ok, it. It closes. ¿Por qué? Porque es una oficina, es una cosa. Right? Es un lugar. Our office closes at 7 p.m. Our office. Number eight. Take or takes? Takes. Take. She takes. Ok. Number nine. Walk or walks? Walk. What? Walk. Walk. Okay. Yeah. Walk. No pronunciamos la L. Solamente walk. Decimos walk. 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 Very good. Walk, walk, and walk, walk. In number nine, number 10. I star. Very good. I will ask some of you to read the sentences. Les voy a pedir a algunos que lean las oraciones. Y les voy a pagar a... Aquí el Gerardo le apagué el micrófono porque se oían ruidos raros. Okay. Marina, read the first sentence, number one. Voy a decir sus nombres y vayan poniendo atención cuál es la que sigue. Marina, number one. Dr. Moffat loves his job. Thank you. Number two, Cristela. Cristela. Vamos, Cristela. Apúrese. He studies ants. Study. Okay, lea de nuevo. He studies ants. Thank you. Gabriela, next. A salesperson sells product for a company. Thank you. Continue, Francisco.
Francisco. Vamos, chicos, pongamos las pilas. Continue. You and Anita works on weekends. Work, sin S. Work. Yes, work. Okay. Work on weekends. Aide. Nurses help people. Thank you. Verónica. Verónica. Ay, teacher, no le escucho mucho. Lea la oración número 6. We write science book. Very good. Thank you. Continue there. Please, Silvia. All offices close at 7. Thank you. Diana. She takes class at the Unis school. Okay, takes. Takes. Repeat. Takes. 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 Very good. Continue, Arely. You walk to work every day. I walk to work every day. Walk. Walk. Okay. Work. You walk to work every day. You walk to work every day. No menciona la L, por favor. Okay, escúcheme. Lo voy a repetir un poquito más. You walk to work every day. You walk to work every day. Excellent, beautiful. Thank you so much. Esa palabra, caminar, el verbo caminar, se pronuncia walk. Okay, walk. Como el China walk. ¿Ya han visto el China Walk, el restaurante? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca lo han visto? ¿China Walk? ¿Sí? Ok, es la misma pronunciación, walk. Sin la L, olvídense de la L. Y hablar es talk. T-A-L-K, talk. También no le vamos a pronunciar la L. Y Santos Alberto va a terminar con ese ejercicio. Lea la última, Santos. No le escuchamos absolutamente nada. Santos. No, no se le escucha. Pero no se preocupe. Le va a ayudar Gerardo. I start work at 8 a.m. every morning. Okay, very good. Thank you so much, Gerardo. Now, we have these examples. ¿Tienen preguntas acerca de este ejercicio? I have a question, teacher. Go ahead. The first is, para referirme a usted, con respeto, ¿cuál tendría que usar? Is this you? Sería la primera. Oh. You love ajá. Your job. Es que, yo le quería decir cuando usted me corrigió, pero siento que decirle yo es como faltar el respeto. No, en inglés está bien. En inglés está bien. Utilizamos you para usted y para tú. Sí, uh-huh. Es que en la in this pronunciation, you tell me work on. Work on. Yeah. And is correct decirlo de un solo, work on. Yes. En inglés vamos a ir conectando las palabras. Si hablamos en inglés, si hablamos palabra por palabra, no nos van a entender. ¿Okay? Ahorita lo estamos haciendo porque somos beginners, pero vamos a ir aprendiendo y vamos a ir uniendo las palabras. Por ejemplo, si yo quiero leer como lo lee una persona que no voy a decir americana, sino que habla inglés fluido. Entonces vamos a decir, Dr. Moffett loves his job. Loves his. Unimos loves and his, porque termina en consonante y empieza con sonido vocal. Loves his job. He studies science. Right?
se unen las palabras. Eso es bien común en inglés. Right? Unir palabras y utilizar you para profesores, para jefes. A su jefe, you are my boss. Right? Usted es mi jefe, you are my boss. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you for your questions, Francisco. Anybody else? ¿No? ¿Entendimos todo ese ejercicio? Hello, ¿entendimos? Yes, teacher. Yes, okay. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Very good. Teacher, now, we're going to, tomorrow, we're going to practice writing each verb with the correct form of S. Miren qué bonito este ejercicio. Vamos a trabajar con eso, pero nos va a quedar hasta mañana. Por favor, trabajen en la plataforma. Hasta este momento no les he subido trabajo extra en la plataforma porque quiero que se que trabajen esta semana el parcial, ¿verdad? Y que trabajen sus tareas diarias. Entonces, creo que sería sofocarlos mucho para mientras, para esta semana. La otra semana ya iríamos con todo, con más discusiones. Entonces, esta semana, por favor, concéntrense en hacer las tareas de la plataforma y que ya les voy a mostrar, no lo voy a mostrar, pero ya les voy a decir rapidito cómo van con las tareas. Okay. Un segundo. Vamos, vamos, computadora. Un momento. Ya les digo cómo vamos con las tareas. Esto solo es para un recordatorio. También solo mencionar que hoy 28 de julio le corresponde quedarse Katia Carolina para Trejo. Si no se va a quedar Katia, por favor díganos para darle espacio a alguien más que se quiere quedar. Ahora, en cuanto a las tareas, Brenda y Amilet de esta semana ya las terminó. Muy bien. Cristela, vamos empezando. Diana, vamos empezando. Edwin, no ha tocado las tareas. Francisco Humberto, le faltan tareas de la semana pasada y de esta semana, se va a quedar sin esa nota. Gabriela, excelente trabajo, ya terminó. Gerardo Antonio, vamos muy bien, ya casi terminamos. Aide, muy bien. Aide, wow. No voy a decir lo que acabo de ver. No voy a decir lo que acabo de ver. No, ya hizo todo, muy bien. Ya ven, chicos, sí se puede, es súper fácil. Jair Adonis, le falta trabajar en las tareas de esta semana. Karen Janet, igual. Carla Susana, Katia Carolina, María Vanessa, ya casi terminamos esta semana. Miriam Arely, vamos comenzando. Pamela Abigail, le falta la semana pasada y esta semana. Santos Alberto, vamos comenzando esta semana. Vamos poniéndonos las pilas. Y luego Teresa de Jesús, le falta esta semana. Verónica Esmeralda, también ya terminó. Okay. Muy bien, muy bien. Ahora les paso lista. Right. Veamos qué dice aquí en el chat. Teacher, no escucho nada, pero aquí estoy. Ok, now, paso lista, rapidito. Brenda Yamilet Estrada Torres. I'm here. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Vázquez. Velázquez. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Present. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Present. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martir Molina. Juana Cristela Uceda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Para Trejo, ya dijo que está ahí. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arely Romero Luna. Presente. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Presente. Santos Alberto Chicas Juárez. Silvia Lizeth Barrios Morales. Presente. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Y Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Thank you so much. Ah, bueno, Jessy Beatriz Valle García, que no conocemos
quién es. Bueno. Then we're going to continue here, guys. Puerta yo por acá, no escucho bien. Aquí estamos igual, no se preocupen. Ok, chicos, nos vemos mañana entonces a las 8. Have a beautiful night. See you tomorrow. Thank you, teacher. You're welcome. Have a nice night. Bye bye. Linda noche. Katia, ¿me escucha? Katia. Gerardo, desconéctese, por favor.